Y seguimos hablando de cuestiones reivindicativas porque la asociación LGTBI este año ha vuelto a realizar actividades solidarias en favor de los afectados por el VIH. El colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales incluye en su calendario de actividades desde el año pasado una proyección de películas que tiene carácter solidario, a la vez que se pretende concienciar sobre la prevención del SIDA, ya que se hace coincidir con el Día Mundial de Lucha contra el VIH. El pasado año se recogieron más de 600 euros donados a la asociación 26 de diciembre. Fundación que trabaja con personas del colectivo LGTB mayores, muchas de las cuales son supervivientes de esta enfermedad y que siguen sufriendo a día de hoy el rechazo y el estigma propio de la vejez, unido al estigma de ser seropositivos. Este segundo año la proyección se realiza en colaboración de Cruz Roja de la Juventud y del Consejo de la Juventud, porque los adolescentes son un objetivo para la concienciación, porque la información y la prevención son herramientas contra la enfermedad. Seas parte de ese colectivo o seas heterosexual, o cualquier otra opción que puedas tener. Lo importante es concienciar a la gente que lo que tiene que hacer son prácticas, si las realizan, desde luego de una manera segura y que impidan la transmisión de enfermedades, que luego salen o tomas conciencia de que las tienes, quizá no en el momento, pero ya cuando aparecen y cuando tomas conciencia de que están ahí, pues a lo mejor ya es un poco tarde. Las actividades previstas por el colectivo LGTB y las entidades colaboradoras se desarrollarán entre los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. El 30 de noviembre a las 8 de la noche se proyectará en el Centro Cívico una webserie. Se trata de 5 películas cortas con el título común de Indetectables, una iniciativa de apoyo positivo a la asociación fundada por sanitarios de los hospitales Ramón y Cajal y La Paz de Madrid en 1993 para atender a los primeros afectados por una enfermedad que causaba un gran rechazo social. Indetectables es una vuelta de tuerca a la prevención, llevado al formato webserie, con un toque de humor y naturalidad para conseguir dos objetivos: prevenir mejor y destrozar con toda realidad, humor, relaciones personales e información clara, todo estigma o rechazo injustificado. Paralelamente, Cruz Roja de la Juventud realizará una intervención en la mañana del mismo día 30 en los institutos, repartiendo lazos y ofreciendo explicaciones sobre los mitos que rodean al VIH. Aparte, como vamos por la mañana el jueves, aprovechamos para llamar a la gente más joven a que participe, vean los cortos y los concienciamos un poco sobre esta enfermedad, un poco que no es muy desconocida, o pensamos que es conocida, que sabemos mucho y luego realmente no es así. La proyección del jueves 30 de noviembre consta de la primera temporada de Indetectables en 5 episodios independientes que abordan diferentes aspectos de la realidad que envuelve a las personas que padecen alguna infección de transmisión sexual. Malena Gracia, Alex Forriols, Candela Peña y Magiz Ibanto son algunos de sus protagonistas. La plataforma de Antena 3 Media ha incluido en su programación esta primera serie que aborda los problemas del VIH.